Pero si nos dirigimos a esta parte del mapa, que os la dejo en el, aquí en el mapa, para que si queréis venir a investigar o algo, que está lo de Fort Zancudo, podemos encontrar este cartel que nos explica un poco lo del lago Zancudo. Es un cartel informativo, pues el otro era el desierto, pues este cartel es del lago Zancudo. Y como estáis viendo, pone que hay osos, y pone que hay castores, y pone que hay hienas. Hienas sí que hay en el juego original, me parece, en el modo campaña, pero como borré el juego, pues no tengo nada de campaña, entonces no he podido grabar porque me tengo que pasar las misiones. Bueno, es un tema aparte. Lo estáis viendo por ahí, que hay también que pone que hay ciervos y todo eso. ¿Qué puede decir esto? Bueno, como ya sabéis, Rockstar saca DLCs. Así que bueno, yo he pensado que posiblemente pues pueda ser un DLC. Ya sabéis que en GTA V pues hay ciervos. Os dejaré ahora unas imágenes de los animales que hay en GTA V. También hay vacas, para que haga un poco de recopilación, ¿no? También hay tiburones, aquí estáis viendo serpientes, que serpientes no están en el juego, pero sí que en un terrario hay ratas, ya estáis viendo los jaguares, que también hay, cerdos, bueno, la dejo las imágenes por aquí para que las veáis. Y también, bueno, al final os dejaré lo de los monos, pero los monos creo que solo salen en una misión y son como una especie de película, o sea que... Aunque creo que en el modo, o sea, con la Play 3 sí que se pueden meter mods, pero como yo tengo la Xbox, que luego me lo preguntáis mucho, porque con la Xbox no se puede meter mods y yo no la tengo pirata ni nada de eso, así que no tengo Play 3, porque siempre me lo preguntáis y no tengo Play 3. Así que, aclarado esto, bueno, pues no sé si lo habrán puesto ahí para un DLC próximo, molaría un DLC de animales, la verdad, no sé. Si meten un DLC de animales, acordaros de mí, que lo dije, ¿eh? Y si no le meten, pues nada, yo no dije nada, no os acordéis de mí. Así que bueno, aquí os dejo unas imágenes que son la de el oso que estáis viendo ahí, que es el oso de Red Dead Redemption, que es un juego que a mí me encanta, no sé si a vosotros lo habréis jugado o algo, que es el posible que meterían, y luego también el castor que también podrían meter, y esta es la zona pues donde los meterían, porque es la zona así un poco más boscosa, y los castores pues estarían un poco más acerca de la playa, ¿no? O sea, de la playa, de las cataratas, porque es ahí donde suelen vivir, y los osos pues por esta zona. La verdad es que molaría bastante a ver osos, porque sería el animal así un poco más grande que hay en el juego. Porque el animal más grande que hay en el juego, creo que son las vacas, me imagino, si no me equivoco. Y creo que la recopilación de animales ahí están todos, si no me falla ninguno. Creo que igual los peces de mar no se he puesto, pero bueno, esos tampoco sean como muchos animales. Así que bueno, no sé qué pensaréis de esto, es una curiosidad bastante curiosa. Así que nada, espero que os haya gustado, cualquier cosa me la ponéis en los comentarios. Seguidme en Twitter para estar informados de todo. Y nos vemos en la próxima, un saludo a todos. Bye.